amor, paciencia, entrega. Tres de los ingredientes secretos de los moles oaxaqueños, que con su sabor descubrimos la máxima expresión de la cocina mexicana. El mole para mí es una expresión de lo que nosotros somos. Somos una raza barroca, somos una cultura donde tenemos influencias genéticas prehispánicas, españolas, árabes, asiáticas. Un mole es esas cuatro influencias. La cocina de Oaxaca es una cocina como su cultura, como su vida, como su reflejo. Es una cocina alegre, una cocina de colores, una cocina de vida. Con un mole amarillo, con un mole verde, con un mole rojo, estás gozando y estás disfrutando del día a día y de la vida. La verde que es, o sea, cultivado, ¿no? Que vas y recolectas lo verde, llegas a tu cocina y terminas haciendo un mole verde tan rico, ¿no? Tan exquisito, y es también lo que nos da la madre tierra. En los pueblos, la preparación de este platillo es todo un ritual. El tronar de los chiles en el comal y la leña en el fuego hacen armonía con el metate y el hervor del caldo. En su aroma y sazón único, podemos sentir la pasión con la que el mole fue hecho. Con sus diversos colores y más de 30 ingredientes, sigue conquistando el arte gastronómico en el mundo, poniendo el nombre de Oaxaca en alto. El mole también es una manera de celebrar la muerte. Si hablamos del chichilo, es un mole de dolor, es un mole de pena, por esos sabores amargos, por esos sabores ahumados, quemados. Es un sabor que penetra en el alma, por eso en ninguna fiesta de muertos en México hace falta el mole. Como mexicanos nos conecta con la vida y la muerte. El mole es un gran reflejo de la diversidad cultural oaxaqueña, que con el tiempo continúa sorprendiéndonos. Porque el mole no es un platillo, es una historia de vida. Es la esencia con la que mujeres y hombres sabios han podido compartir lo mejor de esta tierra. Preparar mole o hacer un guiso de esa naturaleza es el encuentro contigo mismo. Te hace sonreír y te hace relajarte y te hace ver la vida de otra manera, ¿no? Oaxaca enamora, y enamora a base de sus sabores, enamora a base de su mole, enamora a base de su gente. Pero el mole es un elemento primordial para que la gente nos tenga en la mente y nos tenga en sus recuerdos.